Muy buenas tardes a los escuchas que nos acompañan. Sean bienvenidos a las transmisiones de mes de julio. Estamos iniciando el segundo semestre de este 2023, esperando que su primer semestre haya sido de total éxito en cualquier ámbito familiar, profesional, académico, que se hayan cumplido gran parte de sus propósitos en estos ya 6 meses de este año que está en curso, y que aquellos que todavía estén por desarrollarse, cumplirse, lleguen a buen puerto para que sea un año totalmente marcado por éxitos, porque todo esfuerzo vale la pena, y porque en este segundo semestre estamos a escasos un mes de cumplir con todos ustedes 4 años de transmisiones. En verdad, aunque parezca a veces disco rayado, no me cansaré de agradecerles a ustedes, que son los principales inspiradores de todo esto que se hace semana con semana, y también a nuestro director de Argos Cursa, así como nuestro gran profesionista, productor en cabina, que nos da ideas, que nos da sugerencias para seguir mejorando día con día. Muchísimas gracias a esta tríada que se ha formado, también anticipadamente a todos los que hacen posible el desarrollo, preparación de este programa, y que hoy en día está tomando mayor fuerza también conjuntamente con el de capacitación de calidad de las ciencias forenses, lo que se ha denominado ya a lo largo de este tiempo como perito y la importancia de su dictamen. Próximamente habrá muchas sorpresas al respecto en relación a toda esta circunstancia, perdón, de lo que vamos a estar preparando para seguir mejorando con todos ustedes en relación directa al cuarto año. Ha sido una labor titánica, decía en la emisión y lo reitero en la emisión anterior y lo reitero también en esta charla del día de hoy, que nos sentimos muy, muy orgullosos, muy complacidos, y que sigue siendo un gran reto profesional semana con semana, no preparar uno, sino preparar dos programas para Argos Cursa, para todos ustedes, porque somos sabedores de que toda su barra de contenido es de alto nivel, es con una programación enriquecedora en temas que todos los locutores con sus respectivos invitados en verdad son un gran tesoro de capacitación, y que esta labor titánica encabezada por el director, por la gente de producción, deben de atesorarlas, porque no es fácil reunir y tener esta dimensión titánica de llevarles a cabo a todos ustedes contenido de calidad, contenido que les sirva para su formación profesional, para hacerles llegar material a todos ustedes desde sus casas, escuelas, centros de trabajo, y que hace 4 años nos invitaron prácticamente, ya estamos a un mes de cumplir precisamente un año más con todos ustedes. Nos invitaron a bien participar, pareciera que fue ayer cuando estábamos haciendo los programas piloto. Y hoy en día se ha modificado y seguiremos capacitándonos. Nuestro director de contenido, al cual saludo, el ingeniero Ignacio Mendoza, se sigue capacitando con todo su equipo de trabajo para precisamente llevar los mejores contenidos. Estamos adquiriendo también más equipo que venga a fortalecer la calidad del contenido que les llevamos semana con semana. Y todo ello porque nuestra principal inspiración son todos ustedes. A título personal, llevo más de 20 años de docente, pero el haberme estado enfrentando a la locución, para mí es un gran reto semana con semana. Lo seguiré insistiendo que no tengo la verdad absoluta, que puedo cometer incluso errores de dicción, de apreciación, de contenido, que siempre podrá haber alguien que pueda mejorar el contenido, que pueda conocer más, que pueda conocer menos, pero la principal lucha es con uno mismo y para mí mismo, para llevarles a cabo semana con semana estos temas, mientras tenga garganta y estas cuerdas vocales estén al 100%, créanme que lo seguiré haciendo con la misma tenacidad, como si fuera el primer día en que esté con todos ustedes, el que esté enfrentándome a una locución,
a una capacitación. En verdad, los logros, beneficios, satisfacciones han sido mucho, pero también ha estado lleno de decisiones, a veces no fáciles, a veces no entendidas por los demás, a veces criticado y juzgado. Pero eso es lo que me ha hecho, junto con la consultoría que tengo a bien encabezar, seguir en pie de lucha. Gracias por sintonizarnos una vez más e insisto, sean bienvenidos no solamente al segundo semestre de sus programas en Perito y la importancia de su dictamen, esperando sean partícipes cada vez más activos de nuestras emisiones y nos permitan seguir creciendo para ustedes y por ustedes. Hoy también, al igual que el día viernes, estaré solamente en audio por dos razones principales. La primera es que estamos a la espera de que llegue nuevo equipo para fortalecer el audio y la imagen cuando hacemos las transmisiones para ustedes en vivo, mejorando audio y video. Y dos, porque también el tema de hoy lo amerita, es la continuidad de lo que estuvimos haciendo el día viernes. Y qué mejor forma que desde esta biblioteca salga el tema del día de hoy. Pareciera que es similar, pareciera que es idéntico, pero no lo es. Hoy les quiero hablar a todos ustedes de los dictámenes forenses conformes al complejo de Edipo Rey. Aquellos que no pudieron ver el programa del día viernes, recuerden que queda en las redes sociales de Argos Cursa, en YouTube, en Facebook, y los invito a que lo consulten, lo reproduzcan, porque hoy vamos a dar esa continuidad, pero desde el punto de vista del peritaje, de la importancia como peritos para hacer estos dictámenes. Es muy importante esta parte. Hoy mínimo les traemos dos casos prácticos, pero no nos alcanza el tiempo para un tercero. Pero vamos a aterrizar este complejo de Edipo Rey en los dictámenes. Pareciera mentira, pero se da y es necesario tener la capacidad tanto de conocimiento de causa, de conocimiento cultural, pero también saberlo plasmar en un dictamen. A nivel de introducción, voy a retomar algo que yo les decía y que siempre les he dicho a mis alumnos en las universidades y cuando estamos al frente de las capacitaciones en nuestros distintos diplomados. Lo que ustedes hagan por escrito, el trabajo que ustedes entreguen por escrito, llevó tiempo, esfuerzo, dedicación, algunos dicen sacrificios, algunos dicen desvelos, pero al final ustedes se entregan como profesionistas o como estudiantes, según sea su caso, un trabajo que debe de ir intachable en contenido, en redacción, en presentación. Pero una vez que lo entregan, y estamos hablando ahorita, quiero aterrizarlo al área del dictamen, de entrada deja de ser suyo el dictamen, con independencia de la remuneración económica si son peritos particulares o por el sueldo que devengan como peritos oficiales. Deja de ser suyo. Y en ese simple hecho, al momento que les toque su participación como peritos en el desahogo de ese dictamen, recuerden algo, el dictamen por sí solo, de manera escrita, ya se va a defender. Ahora nuestra labor es defender, argumentar lo que plasmamos en ese dictamen. No es válido tratar de volver a mencionar el contenido tal cual. Por eso muchas veces, y qué bueno que se hizo así esa reforma, no se permite leer. Se tiene que tener esa capacidad de argumentación, de hablar en público, de tener las ideas claras, concisas y aportaciones que vayan a contribuir al esclarecimiento de la duda razonable de un probable delito y que venga a ayudar en ese esclarecimiento al juzgador
para que pueda emitir su sentencia por el probable responsable, de manera que pueda ser sentenciado, es decir, declarado culpable, o en su defecto, declarado inocente. Casi nada. ¿Y por qué quiero arrancar hoy con eso? Porque este complejo de Edipo Rey va a decir, es de materia psicológica, es para los psicólogos, es para cuando los niños y niñas los deben de llevar al psicólogo porque se detectó una anomalía en su comportamiento. ¿Qué relación tiene que ver con un dictamen? ¿Por qué hablar de un dictamen con base al complejo de Edipo Rey? Quienes piensen así, con todo respeto, se los digo con todo respeto, están equipados para un mundo que no existe. Veíamos anteriormente también la necesidad de que los dictámenes sean dinámicos, se vayan actualizando, y por ende es otra aportación de nuestra consultoría de capacitación en ciencias forenses a través del área de dictámenes, que no solamente hemos estado hablando ya de que incorporamos un apartado en nuestros dictámenes de violencia de género, no necesariamente hacia el feminicidio, también hemos estado ya tocando violencia vicaria, modus operandi, en relación a contribuir cada vez más como perito. Hoy tengo el gusto también de anunciar que estamos incorporando cuestiones culturales a esta dinámica de elaboración de dictámenes. Acotando y aclarando que no en todos los dictámenes, solo aquellos que por el hecho delictivo que se esté analizando y conforme al material o elementos de estudio que se tengan, se deban de contemplar partes históricas de esta forma contribuir diferenciándonos, aportando nuevos elementos. Ojo con esto, no con ello quiere decir que cuando nos toque hablar del dictamen en nuestra audiencia, vamos a empezar a hablar de la historia de Edipo Rey o de ciertas cuestiones históricas, etc. Tenemos que hacer un resumen que dé la pauta del por qué lo estábamos mencionando. Por eso también mencioné que el simple dictamen escrito se va a defender por sí solo. No busquemos hacer libros, pero tampoco un resumen de un dictamen. No es válido ni en cualquier extremo. Tengamos la capacidad de resumir ciertos temas como es este del complejo de Edipo Rey. Y vamos a ver el día de hoy el por qué, cuándo podemos incorporar información de lo que es el complejo de Edipo Rey en el marco teórico, aprender a llevarlo a los elementos de estudio, paralizar un planteamiento de problema distinto, poder dar respuesta y que en nuestras conclusiones se vea reflejado nuestro conocimiento y nuestra experticia. Otros dirán, nuevamente, sí, está muy bien lo que nos estás mencionando, pero eres perito en criminalística. ¿Por qué se hace necesario, en su momento, que incorpores elementos de dominio de la psicología? ¿No será conveniente que el psicólogo o el perito en psicología forense lo aborde? La respuesta es afirmativa. De entrada sí se va a requerir que estos elementos más a fondo los lleve a cabo un especialista en psicología, pero no es limitativo. Es decir, entre más sea nuestro cuestión y acervo cultural, mejor vamos a hacer nuestro desempeño.
Acuérdense que como peritos en criminalística vamos a observar algo: tiempo, modo y lugar. Tenemos las preguntas de oro de la criminalística: qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera. Tenemos los principios de la criminalística: uso, producción, correspondencia, entre otros. Si esto lo llevamos de una manera adecuada, conforme a ciertos elementos en el marco teórico, nos vamos a diferenciar. Hace poco, platicando con mi gran amiga, colega, socia, la doctora Petra Castillo, que le mando un fuerte abrazo a la distancia y le agradezco todas sus aportaciones enriquecedores, le comentaba que desde pequeño, desde joven, no saquen cuentas de los años, me llamaba la atención la psicología. Cuando tuve a bien leer el primer libro de psicología, me impactó. Sacaba mis notas, mis resúmenes, y a veces, lejos de estar jugando, me la pasaba leyendo, analizando. Por una u otra circunstancia, no me decidí a estudiar psicología a nivel de licenciatura. Tengo la fortuna de tener 2 licenciaturas. Pero con todo lo que hemos estado haciendo en nuestra consultoría y capacitación en ciencias forenses, con los nuevos proyectos, con los nuevos retos profesionales, con un asunto que hoy en día ya también he mencionado y que nos ha tenido más que ocupados por el análisis conductual del victimario hacia sus víctimas, entre otras tantas cosas, me dejó: ¿por qué no te planteas la posibilidad y el reto profesional de estudiar la maestría en psicoanálisis? Yo me quedé perplejo y dije, con todo respeto, no soy psicólogo. Y la respuesta me impactó a continuación, porque me dijo, no, esa maestría no necesariamente son para psicólogos, pero estás hablando de psicología, de psicoanálisis de Freud, estás hablando de la Gestalt, estás hablando de Lacan, tienes conocimientos generales, y para tener mayor conocimiento de causa, sí te recomiendo que hagas esa maestría. Eso fue la semana pasada, mitad de semana. Y se me ha metido esa gran idea, voy a estar buscando, quiero hacer en su momento esa maestría primeramente en la UNAM, la máxima casa de estudios, aunque soy politécnico, pero hay que reconocerlo. Y después hacer una segunda maestría en su momento. Eso se los digo no a nivel presunción, sino precisamente para tener mayores elementos. Y entonces, fíjense bien a lo que voy, por eso se les comparto esta parte de mi proyecto personal académico, porque al ser perito en criminalística y en su momento primeramente contar con la maestría en psicoanálisis, sí puedo tener la capacidad, uno, no solamente de entender los dictámenes en psicología forense, sino también desde mi punto de vista aportar elementos a mis propios dictámenes en criminalística. Ese es el objetivo, y el objetivo es que con ello pueda brindar un mejor trabajo profesional a quienes me contratan como perito. Se los dejo de tarea para cada uno de ustedes que ya son peritos o que desean ser peritos. Y bueno, dicho esto, vamos a ver qué es esta parte de estos dictámenes, de qué se va a tratar. Voy a dejar en pantalla la diapositiva o imagen que usé en la emisión del viernes, no porque lo vamos a volver a abordar, sino quiero que lo tengan siempre visualizado, porque vamos a hablar del primer caso que les quiero compartir el día de hoy. Entonces, nuestro primer caso, fíjense bien, hemos hablado el viernes pasado de lo que es Edipo Rey a nivel histórico, algunos primeros ejemplos, consecuencias y demás. Hoy quiero llevarles a cabo esta primer
ejemplo, que son reales y que son de la vida cotidiana, y que también por eso hoy en día tengo el placer de estar desarrollando el proyecto en tanatología semiológica, que más adelante en algún momento van a tener noticias todos ustedes, algo escuchas. Quiero que se vayan imaginando esta historia, si se identifican, que nos escriban en el chat, si lo están viviendo, que también nos digan, y no duden, porque es con un trato profesional, ético y confidencial, que los podamos ayudar a través de nuestra clínica en psicología jurídica. No voy a ventilar quién de nuestra consultoría, pero fue muy padre, y digo ventilar porque me llevo muy bien con esta persona. Sé que me estás escuchando y créeme que voy a guardar tu identidad. Pero cuando estuvimos revisando este ejemplo, me decía, me hubieras dicho antes, y me platicó parte de su historia de cómo vivió a su manera cierta historia similar a la que les voy a compartir, sin caer esta persona en el complejo de Edipo Rey. Y en verdad te lo agradezco que me compartas en nuestras charlas cotidianas información que me enriquece. A la distancia te mando un fuerte abrazo y sabes que te admiro y te respeto. Ok, antes de que el tiempo nos gane, vamos a empezar en materia. Fíjense bien, en cierto momento, imagínense a una maestra entre lo que es kinder, primaria, secundaria, hasta ahí. Cualquier nivel que ustedes quieran, pero de esos tres elijan uno. Que su vecino trabajaba en la misma escuela con ella. Solo que ella no tenía automóvil propio, y entonces, como se llevaban muy bien, cada uno con su respectiva familia, etcétera, sin tener ningún tipo de relación más que amistad y de vecinos y profesional, porque trabajan en la misma escuela, todos los días él se ofrecía a llevarla a la escuela. Llegaban juntos, a veces desayunaban juntos, se les veía en el recreo caminar, cuando a lo mejor tenían o eran designados para cuidar a los niños. Y bueno, voy a acotar más, que sea de, pensándolo bien, de que sea de primaria y secundaria. Borren kinder, ahorita van a ver por qué. Entonces, era tan distinto, tan profesional, la manera en que daban clases, que sus grupos se identificaban y querían siempre estar con ellos como maestros. Los papás se peleaban porque ellos fueran los maestros de sus hijos e hijas. En un ciclo escolar, uno de tantos alumnos quedaba siempre observante cuando llegaba su maestra a la escuela, por cortesía, por educación. Su compañero le abrió la puerta y él veía esa parte todos los días. Era uno de los alumnos más destacados, siempre participando, siempre alegre. Pero cuando se trataba de hacer la parte de actividades físicas, es decir, deportes, y veía que se acercaba al maestro, se retraía, se enojaba, no participaba, y fue constante esas conductas que este niño mostraba. Sus compañeros se daban cuenta, pero decían, es algo normal, así se pone. Intentaban hablar con los papás, decían, sí, me refiere que está muy a gusto en su clase,
pero a lo mejor no le gusta hacer las actividades de deporte, a lo mejor no es hábil. Vaya, pusieron mil posibles respuestas. Siguió avanzando el tiempo y era cada vez más evidente que su cambio de conducta era siempre que veía a su maestra reunida con su compañero de trabajo, el maestro. Entonces, un día, uno de tantos días, el niño, por eso les dije que acotar entre primaria y secundaria, por lo siguiente. Un día, en especial, se acercó sigilosamente cuando los maestros estaban en el patio desayunando. Sin decir nada, cuando estaba ya muy cerca del maestro, de su bolsillo sacó una navaja y lesionó al maestro. No falleció el maestro, pero sí fue, pues, de alguna cuestión la lesión, ni tan fuerte ni tan ligera, vamos a llamar una lesión mediana, que rápidamente lo llevaron al doctor, fue llevado a la dirección, le avisaron de inmediato a los papás, acudieron de inmediato, y antes de ser expulsado, le preguntaron por qué había hecho o atentado o haber intentado lesionar de esa manera al maestro. Después de varios intentos, no dijo nada. Llegó la psicóloga de la escuela, pidió hablar a solas con él, a lo cual accedieron tanto autoridades y padres y familias obviamente involucradas. Y después de varios minutos salió la psicóloga y le dijo, ya me respondió. Y su respuesta fue del niño, dirigiéndose hacia los papás del mismo y hacia la maestra, que el niño había manifestado que estaba cansado de ver cómo le robaba el cariño, atención y amor de su maestra, y que él había prometido a sí mismo juntar dinero, uno, para comprarle un automóvil a su maestra y que ya no se subiera en el carro de su compañero, y dos, terminar con su rival de amores para tener toda la atención de su maestra. Los familiares, al escuchar esto, quedaron impactados. No supieron qué decir. Y fue cuando la psicóloga les dijo lo siguiente, sin justificar obviamente el acto, les dijo que estaba ante un complejo de Edipo Rey, que no había sido atendido a tiempo y que por ende todavía estaba en toda su potencialidad. Mas sin embargo, el menor había desplazado el sentimiento de enamoramiento hacia su mamá, sustituyéndola por la maestra. Y al rival de amores, que era su papá, también lo había desplazado por la imagen del profesor. Y que por eso había desplegado esa conducta. Hasta aquí la narrativa. Tiempo, modo y lugar se cumplen en una cuestión de un dictamen en criminalística. Dirían, a ver, estás exagerando, ¿cómo hacer un dictamen de un menor?
ponga esto, les dije primaria, secundaria, con una finalidad, que llegaran a esa conclusión. Oye, ¿cómo van a enjuiciar a un niño? Bueno, hay otros países que sí lo hacen, pero bueno, eso es materia de otras circunstancias. Ahora piensen que este niño de primaria o secundaria realiza esta misma conducta en la preparatoria, ya cercanos obviamente a cumplir la mayor edad, o sea, adolescente. Hay justicia para adolescentes. Y imagínense si lo realiza a nivel de licenciatura. No solamente la fuerza que va a ejercer al momento de lesionar con un arma pulsocortante va a ser mayor, sino la sanción jurídica va a ser mayor. Y es ahí donde se ve ahora sí el dictamen en criminalística, ahora sí el dictamen en psicología forense, el dictamen en medicina forense. Bueno, no esperemos a que se den esto. Como peritos, debemos tener la capacidad no solamente de elaborar dictámenes, de presentarlos, de argumentarlos en una audiencia. También nuestra obligación es dar charlas a las escuelas de ese tipo de situaciones. Y es entonces, como perito en criminalística, que se puede prevenir el delito, la lesión. El menor, a pesar de que también va a tener esa confrontación de Edipo Rey, va a tener una confrontación que muchas veces cognitivamente no va a entender que lesionó a otra persona. Fue expulsado, se va a sentir relegado. Por supuesto que posiblemente los papás en una reacción pueden castigarlo. Y lo único que van a hacer es potencializar más adelante la capacidad de despliegue de una conducta delictiva de este menor. Vean cómo sí se puede hacer un dictamen, un informe, si ustedes quieren, hoy en día forense, en donde se les indica a los papás que no solamente por no estar en un juicio por la edad en primaria, secundaria, pero sí que quede plasmado el conocimiento de causa del por qué sucedieron las cosas. Hay elementos de lugar, sí, hay elementos de tiempo, sí, y de forma. Hay maneras de contestar qué, cómo, cuándo, qué se usó, qué se produjo, qué correspondencia hay. Por supuesto que se puede. Y si esto lo canalizamos a las escuelas, vamos a tener la capacidad de prevenir el delito. No esperemos a que sea en otro nivel, en donde ya puedan enfrentar una justicia para adolescentes, donde ya puedan ser juzgados como mayores, donde sean privados de su libertad y todo cambie alrededor. Quiero cerrar este primer caso práctico diciéndoles que pensar en que se diera en una adolescencia o ya siendo mayor de edad no va a justificar la conducta ni el despliegue de la conducta antisocial, pero sí nos va a ayudar a entender el por qué, de ahí la pregunta del criminólogo, ¿por qué lo realizó? Nos vamos a tener que ayudar del psicólogo y entonces vamos a poder emitir recomendaciones de un tratamiento que le haga entender cognitiva, emocional y socialmente la gravedad de sus actos al menor. Y por ende, vamos a llamar a un tanatólogo para decirle, no estás perdiendo por el simple hecho de haber entendido que es un enamoramiento, sustituido a tu mamá por la maestra, no es una pérdida. No hay un conflicto en cuestión de ver a tu papá como tu enemigo a través de un compañero de la maestra.
Y va a llegar la semiología, en este caso, y les va a decir, hay que reordenar totalmente todo lo acontecido para entonces y solo entonces que no se permee este daño y que no crezca. Por supuesto, podemos hablar de un psicoanálisis en la disciplina de Freud, de Lacan o de la Gestalt. Y por supuesto que incluso si los padres no tuvieron esa capacidad, o si los padres van a reprimir, o si los padres también en su momento tienen su historia propia, podemos también hacer uso de las constelaciones familiares. Entonces se ve como una necesidad de un gran equipo multidisciplinario de profesionistas que vean y ayuden a que entienda el porqué de sus actos y las consecuencias de sus actos. Vámonos al segundo caso. El segundo caso es muy similar, pero ahora vamos a hablar de dos mujeres. Decíamos que el complejo de Edipo Rey puede darse tanto en lo que es positivo y negativo, y traducido, sin entrar más en detalles, se puede dar entre el niño que se enamora o siente que se enamora de la mamá, viendo como rival al papá, o la niña que se enamora del papá, viendo como rival a la mamá, pero también se puede dar entre el mismo género. La niña se enamora de la mamá y ve como rival al papá, o el niño siente atracción con el papá y ve como rival a la mamá. Y más adelante abordaremos más temáticas de esta cuestión, porque va a desencadenar muchas más cosas, pero ahorita nos vamos a quedar con esa información. Bueno, versado en esto que les acabo de mencionar, eran dos amigas que desde la infancia se llevaban muy bien, eran confidentes de todo. Todo lo hacían juntas, tareas, excursiones, las familias se conocían, se llevaban muy bien. Y llegado el momento de una adolescencia, ve una de las amigas, que para la redundancia, su amiga, empieza a tener novio. Por ende, le dedica menos tiempo ya. Cuando le habla, la siente cortante. Cuando quiere salir con ella, le dice, ya tengo planes con mi novio. Y se empieza a sentir un alejamiento. Se empieza a sentir ese distanciamiento. Empieza a sentir esa pérdida de amistad, de sentimiento. Empieza a ver al novio como ese rival que le ha quitado la atención de su amiga. Ella no entiende si son grandes amigas, si compartían todo, incluso a veces se llegaban a vestir muy similar, peinar y arreglar de manera similar. ¿Cómo es que ahora el círculo de convivencia ha cambiado? Y entonces no logra entender cómo tiene menos tiempo su amiga para ella, como ya no le interesa hacer determinadas actividades con su amiga, cómo le está dando más tiempo a su novio, cómo cada vez se aleja de ella, y entonces dice y piensa, si yo tengo o logro tener al novio de mi amiga, entonces ella va a sentir lo que yo estoy sintiendo. Y en una de esas vamos a poder también compartir, esa es otra temática, pero en forma general lo piensa, vamos a poder volver a ser amigas. Pero no va a quedar ahí su ideación. Va a haber como un realmente rival, o estorbo, perdón la expresión, pero así se ve, al novio de su amiga. Y aquí voy a meter un elemento más. El famoso intercriminis, que ya saben que me fascina.
la etapa interna, la etapa externa. Empieza a idear cómo quitar del camino a ese intruso, a aquel que le ha robado la atención, con aquel que su amiga pasa la mayor parte del tiempo, aquel que la abraza, etcétera, etcétera, etcétera. Llega a la conclusión de que no solamente tratando de que termine la relación es suficiente, sino que lo tiene que quitar del camino. ¿Le suena parecido? Entonces, se hace de los elementos necesarios, estudia, analiza el camino por el cual se va el novio, y dice, bueno, va, deja a mi amiga en su casa, y de ahí se va caminando, se va solo, tal calle está media solitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en la etapa de planeación, o en la etapa 1, interna del delito de crímenes. Después, compra, adquiere una navaja, y cuando ya tiene todo listo, pasa a la etapa externa, decide quitar del camino, perdón lo expresivo coloquialmente, a quien le está quitando la atención a su amiga. Y entonces, como ya estudió sus hábitos, llega un momento en que ejecuta y desplaza la conducta, lesionándolo en repetidas ocasiones con la navaja hasta propiciarle la muerte. Estamos hablando de que comete homicidio. Impactada, deja la navaja o intenta esconderla y se va, se retira. Todavía tiene la capacidad, fíjense bien, de darle las condolencias a su amiga, de decir que está con ella en esos momentos difíciles, la abraza, la acompaña, y se dice que no existe el delito perfecto, pero hasta ahí no hay elementos que la policía de investigación tenga para establecer una conexión o un nexo causal, fíjense bien lo que voy a usar, nexo causal, de que sea la amiga, la autora intelectual y quien llevó a cabo el homicidio. El tiempo pasa, ve triste a su amiga no quiere salir, está en ese proceso de duelo. Y entonces siguen las investigaciones, no hay elementos, no encuentran elementos, pero se le escapa decirle que no esté triste por el fallecimiento de su novio, que al contrario, debe de estar feliz, debe de continuar su vida y que ahora sí pueden volver a ser y estar juntas, a salir, a pasear, a divertirse. Esta declaración le llama la atención a su amiga y dice, ah, caray. Sí, acuérdate que él fue el que nos distanció. Acuérdate que ya no tenías tiempo para mí. Acuérdate que me cortabas en las llamadas, que ya no hacíamos las tareas, que ya no nos íbamos a divertir, a bailar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo mataron! ¡Qué bueno que ya no está en tu vida! Y es cuando su amiga decide acudir a la autoridad a compartir esta información. La policía de investigación acude al domicilio, hace la diligencia correspondiente y encuentra la navaja. Al estudiarla de manera de las huellas, encuentra que efectivamente tiene huellas de esta persona, que corresponde a las lesiones encontradas en el cadáver, y ya lo demás lo dejaré en el tintero. Aunque es más claro que aquí está el dictamen en dactiloscopía, aunque está más claro el dictamen en criminalística,
aunque está más claro el dictamen en medicina forense, nos faltaba un elemento. Y ese elemento es el psicológico, y nuevamente el contestar el por qué realizó esta conducta. Bueno, a través de Edipo Rey, del complejo de Edipo Rey, vamos a dar respuesta. Como perito, llámese en psicología o incluso en criminalística con especialidad en psicoanálisis, fíjense la importancia de decir que estamos ante el despliegue del complejo de Edipo Rey, donde la amiga que realizó y desplegó la conducta antijurídica denominada homicidio en contra del novio de la amiga, lo hizo bajo el complejo de Edipo Rey, toda vez que estaba ella o sentía una atracción de enamoramiento hacia su amiga. Ojo, enamoramiento desde el punto de vista emotivo o emocional. No estoy tocando y estoy dejando punto y aparte, y eso es otra cuestión que Freud sí lo va a abordar y después lo vamos a ver en su contexto, pero no estoy abordando desde la temática de cuestión sexual. No, hay que confundir. No estoy hablando de que sea lesbiana. No estoy hablando de algo de una preferencia sexual. Y espero esta parte no hagan que me la censuren, porque es importante establecer ese límite. Estoy hablando de una emoción en donde la amiga nuevamente sustituye el amor que sintió de la mamá hacia la amiga, y el rival, en este caso que era el papá, lo despliega al novio de la amiga. Y por ese simple hecho, estamos ante la posibilidad de saber el por qué desplegó la conducta, con base a qué hizo el intercriminis, decidió realizar la conducta antijurídica, y que posiblemente psicológicamente esté enfrentando un daño cognitivo, o que solamente no haya sido combatido a tiempo este complejo de Edipo Rey, pero ya con consecuencias jurídicas. Ya está la pérdida de la vida de una persona y seguramente la privación de la libertad de esta muchacha con una penalidad. Vean la importancia que tiene conocer de estos conceptos y ponerlos en un dictamen. La pregunta base que nos hacen como peritos es: ¿qué experticia tiene usted? O hábleme de su experticia. Y empezamos. Soy licenciado en Derecho, soy perito en tal, 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 tal. Y no mencionamos tener alguna especialidad, no diplomado, y lo voy a decir con todo respeto, porque esto no es de diplomados, y lo digo con todo respeto. Ahorita les digo por qué. No diplomados en psicología, en psicoanálisis. Especialidad, muy distinto. Si no tenemos una especialidad, se nos va a complicar. Pero entonces tendremos que tener una capacidad de entendimiento bajo el método inductivo, deductivo, analítico, para poder interpretar una parte del dictamen del perito en psicología forense y retomarlo en nuestro dictamen. Y digo que no diplomados en psicología van a bastar, porque 180 horas no va hacerme suficiente para despertarnos una capacidad de análisis, de investigación y de interpretación como es la especialidad a nivel maestría. Ojo con eso. Cuando ya tenemos la capacidad de análisis, de investigación, de análisis, entonces tenemos más elementos para decir, sí, con base a esto, la contraparte nos va a decir, pero usted siendo perito en criminalística, ¿cómo nos habla de términos de psicología? No es que les esté hablando al 100% de términos de psicología. Les estoy
dando un apartado en el marco teórico, les estoy dando una contestación a una de las hipótesis realizadas en mi planteamiento del problema para entender cómo desplegó y por qué desplegó la conducta antisocial jurídica denominada delito, específicamente homicidio, más no diciendo y señalando que es culpable, sino única y exclusivamente dando los elementos para esclarecer la duda razonable y que pueda el juzgador emitir su juicio correspondiente. Qué gran diferencia, ¿verdad? Por eso me apasiona estos temas, por eso estoy fascinado con esta nueva etapa, por eso doy gracias a todos aquellos que han hecho posible que me ponga retos nuevos, que salga de mi área de confort, y les agradezco enormemente, enormemente estaré agradecido, y a ustedes, obviamente, algo escuchas, porque son el pilar de todo esto que se está haciendo. Bueno, si a todo esto ustedes se sintieron identificados, tanto en lo personal, o han visto cambios en la forma de relacionarse con de sus hijos, no echen a la borda esto. Cambiemos el chip de pensar que solamente esta parte de psicología es para enfermos, para locos, etc. En relación a las constelaciones familiares, es toda una técnica, una disciplina que podemos o no estar de acuerdo, pero que realmente cuando son verdaderos profesionistas, capacitados, entrenados y éticos, dan tremendos resultados. Y podrán decir que soy un disco rayado, pero en ese sentido sí puedo recomendar a alguien ampliamente, porque me llamó la atención algo que yo no había escuchado y que he retomado también para mis actividades, les confieso, cuando ella dijo que todo lo que comparte y hoy en día como consteladora, lo vivió primero en carne propia en su vida y que les habla de, también desde su propia experiencia. Eso es algo valioso que hoy en día estoy llevando a cabo, tanto en el área jurídica, como diagnóstico jurídico, como en el área de tanatólogo y de semiólogo. En verdad cambia la perspectiva cuando lo hacen una vez entendiendo lo que uno ha vivido, no porque nos pongamos como ejemplos, pero sí para poder entender un poco más sus asuntos. Una vez nos pusieron un ejercicio de quitarnos los zapatos y de caminar alrededor, cerrando los ojos, y cuando abriéramos los ojos, ponernos los zapatos que estuvieran al frente. Hubo gente que dijo, no, porque a lo mejor le huelen los pies, no, porque esto, no, ok, no participes. Entonces nunca vas a poder tratar, ni siquiera de intentar, lo que los demás viven. Aquellos que lo intentamos, nos tocó a veces zapatos grandes, zapatos chicos, tacones, y decíamos, wow, qué impresionante. La segunda parte de la dinámica era tratar de entregar los zapatos a quien pensáramos que pertenecían. Y nos dijo, solamente así es una forma muy sencilla de ponernos en los zapatos de los demás. Y es correcto. Hoy te invito a que te acerques a nuestra consultoría de capacitación en ciencias forenses, a nuestra clínica en psicología jurídica, si has enfrentado estas cuestiones en tu vida personal o a través de tus hijos, que te incorpores a estas sesiones. Insisto, lo hacemos de manera ética, profesional y confidencial. Y vas a ver grandes cambios en tu vida, te lo puedo asegurar. Y si estás enfrentando algo jurídico, tanto también a nivel personal o de tus hijos, por supuesto que te podemos dar el mejor acompañamiento jurídico a través de una gran estrategia como diagnóstico jurídico y todo el equipo de trabajo que encabezamos.
les he compartido en forma general, cambiando datos, que tenemos un asunto de campeonato, perdón la expresión, en donde no solamente nos está requiriendo la gran capacidad como jurídicos, sino también como peritos. Quítense y eviten, como Edipo Rey, quitarse la vista o no mirar las posibles consecuencias de los actos y conductas de sus hijos. No se vuelvan ciegos, no se cieguen. Al contrario, estén alertas de cualquier cambio que presenten sus hijos o ustedes, o sus compañeros o su entorno social. Y espero que haya sido de su agrado este primer acercamiento con un tema distinto, tanto en la emisión de capacitación de calidad de ciencias forenses como perito y la importancia de su dictamen. Por lo demás, antes de que se me termine el tiempo, quiero agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy en esta emisión. Sí quiero, nuevamente a título personal, dedicárselo a una gran amiga, a una gran terapeuta sistémica. Decirte gracias por todo lo que me has enseñado, por todos los retos que indirectamente has hecho que enfrente y que de alguna manera te dije algo muy cierto basado en algo que me dijiste en las primeras veces que te conocí, que se me quedó muy grabado y que lo traduje ahora diciéndote, te veo porque eres mi persona. Y te digo namasté. Tú bien sabes a quién me estoy refiriendo y lo hago sin un sentido sentimental o algo por el estilo, sino retomando tus palabras con todo el respeto profesional y personal que te tengo. A todos ustedes les digo muchas gracias. Enfrentemos este nuevo semestre, esta nueva oportunidad de estos 6 meses. Acérquense a nosotros. Vuélvanse cada vez más interactivos con nosotros. Están las redes sociales, está nuestro WhatsApp. Acérquense con nosotros, disfruten de este contenido, así como todo el contenido de la barra que tiene Argos Cursa, que todos contamos con una contribución para todos ustedes. Mientras tanto, tengan un excelente inicio de semana, un excelente inicio de mes y recuerden que seguiremos desarrollando esos temas y que tenemos una cita en su programa Perito y la importancia de su dictamen todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Mientras tanto, sean felices, enfrenten su vida, enfrenten sus retos y no nos despedimos del todo porque tenemos una cita el viernes. Y seguiremos creciendo para ustedes y por ustedes. Gracias, enormemente gracias a todos ustedes. Y tenemos una cita próximamente para volvernos a ver. Estén pendientes de todo lo que vamos a sacar como convocatorias. Próximamente vamos a arrancar ya la difusión de nuestro propio canal de YouTube, donde van a haber cápsulas, donde van a haber videos. Vamos a tener también talleres, conferencias en línea y presencial. Estamos retomando presencia en Chiapas, en Nuevo León, por supuesto en su momento en Puebla, en Estado de México y en Ciudad de México. Y es para todos ustedes. Muchísimas gracias y a todos les digo, namasté.